El único detalle es que, bueno, aunque está casi todo en español, a los NPC del parecer todavía se les tiene que hablar en inglés. Vamos a pedirle una misión. Ok, manda 5 misiones. Mamita, perdido 5 misiones. Matar a 10 ratas.
Descubriendo de él, aquí había un detalle de tiempo que era que si no te despedías de los NPCs, de un momento a otro se dejaban de hablar, entonces ya no podías ni comprar, ni vender, ni nada. Se tenían un poco sentido los NPCs. Conozco un poco del básico porque, como ya dije, se parece al Tibia, otro juego en el que he estado por años. Entonces, tengo más o menos idea de cómo se juega, pero no por eso soy un experto aquí. Por ejemplo, ahí me están matando las ratas. Les había comentado que este juego tiene su chiste. Si es un poco, no es lo laborioso, por la misma razón de que casi todos los monstruos son más fuertes que uno. Realmente el día no tiene sonido, es uno de los detalles por los que, aunque es un juego con bastante comodidad, no se me niega a jugarlo. Son los mismos gráficos, va a estar igual que este. El detalle, pues, son más que nada los gráficos, nadie lo convence. Y bueno, aparte el sonido, ¿no? No tiene sonido. Este por lo menos oye las pisadas de cuando uno va caminando y todo. Pero en sí el tibia no tiene sonido. Ya se murió esa rata. Aquí no sé cómo se escojan las ocasiones. No tengo idea de cómo se le hace para eso. Solamente era subir hasta nivel 8 y de ahí escogías tu vocación y pasabas en automático a un continente donde ya te dedicabas de lleno a la vocación que agarrabas. Aquí, hasta donde yo recuerdo, son 5 vocaciones, me parece, que como me encantaba la quinta vocación, que se llamaba Montaraz. Era un guerrero que podía usar dos armas de dos manos y causaba un daño bastante pasado. Eso sin mencionar que tenía una habilidad de robo de vida, un ataque de life drain, que estaba igual muy bueno, sumado con ataques de armas de dos manos, era devastador eso. Muy muy bueno, la verdad. Para qué sirve el árbol mágico. Una podría decirse ventaja de estar con un equipo tan básico es los skills, las habilidades. Por ejemplo, mientras más se va subiendo, mientras más se va pegando con el mazo a una criatura, más aumenta la habilidad con esa arma. En este caso, que les estoy subiendo esa habilidad. Lo mismo, como me están pegando cada cierta cantidad de golpes bloqueados, estoy subiendo mi habilidad en escudo. Así es normalmente como funciona lo que son los caballeros. Lo que eran los mascarados, me parece, la última vez que revisé la página de este juego, se llamaba Guerrero. Otra vocación se llamaba Guerrero. Tú
supongo que hasta nivel 9 me van a dar a escoger. 9, nivel 8, 9 más o menos me van a dar a escoger la vocación ya. Al ser una de las nuevas regiones. Entonces, hasta ese momento, vamos a ver qué pasa. Un detalle que no me gusta de algunos juegos, y es algo fastidioso para mí, algo que me aburre demasiado, es que subas exageradamente rápido de nivel. Que entres al juego, pasen unos 10, 15 minutos, mataste, que será unos 10 monstruos, 15 monstruos y ya eres nivel 15, nivel 20. Eso para mí se me hace exageradamente fácil. Muchos pueden decir, sí, pero es que tienes que llegar al nivel 100, nivel 200. Por ejemplo, lo que es Ragnarok o Northrow, me parece. Lo estuve jugando hace tiempo recuerdo que jugué, que fue como una hora, más o menos hora y media, y era en nivel 35. No sabía absolutamente nada, empecé desde cero.
Pero hubo una nueva actualización y el detalle con es que ese juego va mucho basado en el tiempo real. Entonces necesitas estar pegado de lleno de preferencia y para avanzar y no perder el hilo del mismo juego. Al menos yo no me pude conectar por un día y horas. Cuando vi, tenía yo mensajes de que me habían atacado la ciudad y no sé cuánta cosa. Mi alianza me dejó. Ya no supe ni qué más. No lo recomiendo si no tienes tanto tiempo, la verdad. Le vas a invertir un par de horas y en cuanto no te puedas conectar, te vas a volver una vaca más de un equipo, quién sabe de cuál, de tus aliados o de los contras, pero te vas a volver una vaca. Sí, son un poco complicados esos juegos, la verdad. Están entretenidos. Te haces de muchos amigos y si te gusta sumergirte, el adentrarte en los juegos, está muy muy bueno, la verdad. Pero en serio, no te lo recomiendo si no tienes tiempo libre. Porque te vas a tardar varias horas en esos juegos. Como para que a últimas, porque tienes trabajo, porque tienes tareas, no te conectes y veas que todo lo que habías hecho en esas horas ya. De YouTube, que apenas estoy empezando, igual porque si subo este, va a ser el segundo video que subo. Me gusta hacer amigos, me gusta conocer gente con la que pueda yo convivir y, pues, más que nada jugar. No me gusta andar sin no porque no pueda, sí puedo, pero la verdad me aburro. El PvP no es válido, no,
válido contra niveles bajos, abajo de 20, hasta donde yo recuerdo. Ahorita la verdad no sé cómo es el asunto. Ok, él ya es nivel 12. Bueno, yo soy el ruido de la nota de que se supone que están pegando esa armadura. Tenemos la primera armadura. Thank you.
noche por el evento que estaban poniendo del PvP, no sé. Me marca que sí tengo internet. No sabía yo cómo hacer un video, así que estaba yo buscando cómo. Y bueno, esta es la página donde pueden hacer su cuenta para jugar a Dream. Tomar, necesito subir una cantidad
la del arma que vaya yo a agarrar. No he encontrado una espada, así que de momento va a seguir con el escudo. Completamos el nivel 1. Ok, esta es la misión 2. Igual se llama Noob. Dice que mate 5 serpientes. Ok, hasta que complete las 5 misiones me van a dar la chain arma. Entonces, ahora buscar donde hay serpiente. Vamos a ver si está conectado el amigo para preguntarle. Thank you.
conectar. Lo cambiaron. Recuerdo que el mapa era prácticamente abierto. Dabas en tus anchos, podías encontrar luego los orcos, trolls, tanta cosa. Tengo idea de cómo se hace acá.
dijeron que debía entrenar esas habilidades. Nunca me lo dijeron. Si me di cuenta, sí, vi que subían cada cierto tiempo, pero nunca le puse atención. Y la verdad, no pensé, ni siquiera pasó por mi mente, que los jugadores del lugar a donde iba yo a pasar después iban a tener unas habilidades muy exageradas. Yo creo que si me lo hubieran dicho desde antes, oye, sabes que tienes que entrenar en otra parte del mapa, te van a matar porque esos jugadores se entrenan y así. Otra cosa hubiera sido. Nunca me dijeron nada, yo no supe estar ahí arriesgando y que me van a matar otra vez. Sí. O sea, nunca supe ahí nada, ni siquiera entrené, pero eché a perder una cuenta, por así decirlo, porque todavía hice otro personaje y tampoco se me dio. Entonces dije, nada, ya para qué le sigo, mejor hago otra cuenta. Hice una cuenta nueva y empecé desde cero, pero sí empecé entrenando. Y me fue más o menos. Ya a partir de ahí pude hacer más personajes y pude pues ya armarlos mejor. Pero fue todo un rollo. Y volvimos a lo mismo, mi limitante en ese momento. Más que nada fue otra vez fue bueno más que nada eso mismo, que ya no tenía computadora. Entonces sí, era una gran desventaja. Yo bastantes amigos a los que les enseñé a jugar, les ayudé en todo, les di equipo. Semana ellos ya me habían alcanzado, en un mes ellos ya me habían rebasado, que será unos 5 o 10 niveles, y ya ni se diga después. Había veces que, bueno, yo no tenía para ir al ciber, entonces yo seguía jugando. Entonces sí me rebasaron por muchos niveles. El único alivio que tuve yo fue que con estos skills sí estuve dándoles mucha competencia, la verdad. Me dediqué a entrenar bastante a mis personajes, entonces sí estaba yo tan bajo como ya pudieran pensar. Bastante. Ya recién por fin tuve mi primera computadora, de hecho es esta. Le dediqué a iniciarme más o menos. Si no estoy en la computadora ahorita, estoy luego en el celular. Diferentes juegos. De hecho, me ha dado mucha curiosidad cómo es que han salido tantas versiones y tantos juegos nuevos, algunos muy buenos. La verdad, por ejemplo, ese de Sea of Thieves no lo había visto. Me dijeron que era de los mismos desarrolladores de Ragnarok. Se ve que sí, los mismos gráficos, porque nada más le cambiaron el nombre y si acaso un par de mecánicas. Pero es casi el mismo juego, el mismo todo. Lo que sí es que hay más mayores de nivel.
algunas misiones se me hacen un tanto complicadas, aparte de que yo no soy fue con del inglés, hacer una parte de palabras, saber más o menos. Eso es lo que me gusta de al menos de estos juegos, que te cuesta conseguir las cosas. Si estás jugando tú solo te cuesta. Y entonces no hay. Okay. Al no ser que tengas un amigo, que te hagas de un amigo que te regale cosas, ¿verdad? Pues la gran cosa. Estamos hablando de. Este tenía la armadura 1. Este es la armadura 4, si no me equivoco. Aquí ya se me va a dar. Defensa 14. Defensa 15. Sí, o sea, tampoco son cosas así. Muy, muy exageradas, ¿verdad? Thank you.
primera versión del Tibia. Si eres uno de esos jugadores que te encantó la versión viejita donde tenías que nombre tal cual a los NPC, que tenías que dar clic secundario en la runa, clic primario sobre ti, toda la antigüita, este juego te va a gustar. Y es una versión retro, pero que cuando recién empecé a jugar tenía que tener con mi diccionario a la mano. Ay, se podía subir luego en el diccionario. No se veía esa puerta, juro que no se veía esa puerta. Si ha sido así el asunto, yo jugué casi, fue como la segunda versión, segunda o tercera versión que sacaron de Tibia, porque la primera, si llegan a googlear Tibia, no sé, primera versión, algo así, van a ver que los gráficos parecían dibujos de niño de Kinect. No se le entendía absolutamente nada. Parecían manchas de pinturas plasmadas en un papel. Ahorita, si comparas esos gráficos con los que tiene ahorita, que son muy parecidos a estos, dices, es una pero sí, la verdad, tampoco creo que jugaran con esa versión tan así. Digo, yo entré como a la segunda, tercera actualización más o menos, por ahí así del 2004, me parece. Digo, yo en segundo de secundaria. Y bueno, se me hizo más o menos fácil la mecánica porque para eso yo ya jugaba lo que era Diablo 2, lo de la destrucción. Creo que ya tenía igual bastante tiempo que había salido esa versión. Entonces, pues, la mecánica es la misma. Agarras con el mouse, clic primario, deslizas los objetos a tu cuerpo y así te los vas equipando y todo eso. Es muy sencilla esa mecánica, no hay pierde, todos le entienden. Tienes tu mochila y vas echando los objetos que vas recogiendo y todo ese rollo. Entonces, lo básico es muy sencillo. No hay pierde, no hay problema, todo se entiende. Así. Entonces, si quieren jugar alguna de estas versiones, hacer lo básico, yo creo que lo dominan luego le van 5 minutos. El detalle está con el resto de las cosas, por ejemplo, esto de estar equipando. Hay páginas. Puedes ver el kit de cada momento y saber dónde puedes conseguir las cosas. Al menos ya sabes, si no puedes matar, que no puedes matar, que va a dar cabeza.
Eran 1200. Suponíamos que llegamos a 2000. Según yo ya debería tenerla, pero bueno. Vamos con más. Creo que sí es muy importante poner la atención a esos guantes que tenemos. Cuando vamos matando de qué cosa. Sí, ¿no? Pasa esto que ahorita, según yo, ya maté más de 5 serpientes. Pero no me quiere dar la misión. De experiencia van 100 para 1. Es lo que digo.
se supone que ya con eso deberíamos estar terminando la misión. Pero por si las dudas, vamos a las últimas dos que van a aparecer. Digo, más vale estar prevenido. Y ahora sí, vamos a reclamar. Por lo general, igual, todos los que son estos, sabes que tienes que seguir una misión en concreto, me aburre un poco. Entonces, ahorita nada más estoy esperando a armarme un poco más para poder salir ya a explorar por mi cuenta. O por lo menos, más que nada, escoger una vocación ya. Que nivel sea, pero yo le calculo que va a ser como por el nivel. Okay. Nuevamente me está pidiendo las 5 serpientes. No, ¿qué pasó ahí? Ahora ya marca por lo menos un contador. Pero creo que me subió un poco de nivel. Es un nivel 8.
cual voy a hacer hincapié. Stevia. Es lo mismo, es la misma cosa. Cambia el nombre, pero es la misma cosa. Claro, ahorita ya como está la situación, pues se me hace un poco más llamativo el jugar lo que es Dream. Porque han hecho muchas actualizaciones en el Tibia que sinceramente creo yo lo están echando a perder. Lo están haciendo demasiado sencillo últimamente. Pero sí, cuando empecé a jugarlo fue un poco divertida la historia. Déjenles cuenta. Cuando estaba en segundo de secundaria, acababan de transferir a un compañero de otra secundaria a donde y lo divertido es que él presumía mucho que era bueno jugando en la computadora y no sé qué tanto, y decía en ese momento jugaba yo mucho. No sé si conocen el Age of Empires. Jugaba yo bastante con otro amigo. Y este sujeto estaba luego queriendo hacernos la plática. Por lo mismo de que no conocía a nadie, era nuevo. Yo escucho que estábamos hablando mucho sobre estrategia de cómo jugar ahí. Entonces, creo que nos quiso presumir que él era bueno jugando. Defensa 16. Defensa 15. Ven, eso es lo que les decía, no había tanto detalle por el equipo que me pasó. De todos modos, iba yo a encontrar cosas aquí. Entonces llega el fulano y empieza a decirnos que no, que él era de los mejores jugando y que no sé qué, que nadie le ganaba y no sé cuántas cosas. Y nosotros pues como estábamos mejorando y queríamos un poco más de reto, se nos ocurrió decirle: vamos a hacer las retas entonces. Para ver qué tal. Vamos a ver qué es lo que nos va a hacer. Y el sido fue. Como dije, ya no tenía computadora, entonces mis amigos tampoco, pero íbamos a ir con el computador. Y este, llevaba yo dinero, entonces se les dije que se adelantara y yo no se iba a alcanzar allá. La verdad, llegué corriendo a mi casa, me cambié y luego agarré dinero y vámonos para afuera. Cuando yo llegué al cine, estaban jugando, eran como 15 minutos que habían empezado a jugar, y la divertida del caso es que el amigo con el que yo jugaba me iba ganando horrible. Ya le había destruido creo que dos pueblos que había formado, y yo nada más veía cómo iba escapando este animal llanito para los extremos y construyendo la puta. Y estaba diciéndome: no le había servido, pero me ganaba.
está sufriendo, imagínate que vamos a la banda junto. Hay casos que, pues ya al poco ratito no le da mucho el gusto, porque luego no tiene otro más y no le ganó. Y ya empezó a decir que no jugaba así, que tenía que jugar con mi fortaleza, con puros alrededores. Nada más por eso. Estoy jugando desde cero porque, como dije, la última vez que jugué
mapa era completamente diferente, no había misiones, y era una mecánica completamente diferente, desde cero, no sé absolutamente nada. Estoy más o menos entendiendo algunas cosas, hay un poco de apoyo. Aquí sí sé cuando me estás atacando por el sonido de las lanzas. Aquí ya si te pones AFK, tapas la pantalla y te distraes haciendo otra cosa, de repente cuando vuelves a maximizarlo ya nada más ves tu cadáver. Rápido, es como que en el juego no puedas preguntar, ¿verdad? Por lo general, si te pones a preguntar en cualquier juego, por lo menos, de 20 preguntas, de 20 o 30.
Consiguieras una casa, ¿sí? O consiguieran algún objeto particular, un objeto de colección, un objeto raro, cosas así. Creo que eso desbalancea mucho el juego, la verdad. Pero pues, si lo ves desde otro punto de vista, dicen por ahí, por algo estoy pagando, ¿no? Entonces sí, es cierto. Si vas a pagar, que valga la pena. Al menos no te he donado en este juego. No sé de cuántos pesos donaste. Buenas mecánicas, la verdad.
No digo que ahorita ya no, pero sí, sí me gustaba la mecánica que manejaba anteriormente. Que es muy viable cazar en grupos y repartirse el lot. Por ejemplo, eso de que sabes que a mí ya me salió este escudo en Brasil. Pues si sale otro, quédatelo tú no tienes, aunque ya siguen matando lo mismo, se reparten la experiencia y lo mismo. Sale otro, ¿qué onda? A veces estamos repartiendo cosas para que todos tengan lo mismo. Al final de cuentas, así matan más criaturas, es más rápido que salgan y gastan menos cosas. Porque ahorita en este juego no sé si hay pociones de vida, porque antes sí había. Thank you.